efecto sobre la propagación de los árboles frutales por medio de injerto, ilustrándolo mediante la técnica de injerto de caballete en árboles de guayaba. La técnica de injerto de caballete es altamente recomendable para la propagación de cualquier especie frutal, debido a su facilidad de ejecución y al alto porcentaje de éxito que se alcanza, si se tienen en cuenta varios cuidados. Los árboles proveedores de las púas para esta injertación deben estar sanos y bien nutridos, y las púas deben estar en crecimiento activo. Algunos árboles, algunas especies requieren que las púas sean preparadas antes de injertarlas. En guayaba, lo único que se requiere es el despunte de las ramas que se van a injertar. El objetivo de la preparación de las púas es que las yemas, eliminar cualquier latencia de las yemas para que logren brotar lo antes posible. La preparación de las púas en guayaba se realiza por lo general de 7 a 15 días antes de que se vayan a utilizar. Las púas se deben cortar cuando las yemas se observan hinchadas y se deben eliminar todas las hojas para dejarlas listas para la injertación. Las púas comienzan a deshidratarse en el momento en que se cortan y lo más conveniente sería utilizarlas lo antes posible. Si no se van a utilizar, lo recomendable es envolverlas en un periódico humedecido, colocarlas en una bolsa plástica y ponerlas en un lugar fresco hasta el momento de su utilización. Para realizar este tipo de injerto en árboles de guayaba, se necesita que los patrones tengan de 6 a 8 meses de edad, que estén en crecimiento activo, sanos y bien nutridos. Aquí tenemos básicamente todos los materiales que vamos a ocupar para hacer el proceso de injertación. Tenemos el patrón por acá, tenemos las púas por acá, y en cuanto a los implementos, aquí tenemos la cuchilla de injertación, que es una cuchilla especial. Ella tiene un lado que es completamente plano, el otro lado es inclinado, lo cual nos permite obtener un mejor filo para el proceso ya de cortes específicamente. También tenemos aquí la tijera, que es una tijera que la vamos a ocupar para podar el patrón, también como para podar y limpiar la vareta que vamos a estar utilizando. También tenemos aquí diferentes tipos de plásticos. Este plástico que tenemos por acá es un plástico de cocina que lo vamos a utilizar para envolver las púas. Finalmente tenemos un plástico que es más resistente, este es un plástico especial que se va a utilizar para unir la vareta con el patrón. Aquí finalmente tenemos unas bolsas que se van a utilizar para poner encima de las púas una vez que se haya terminado el proceso de injertación como tal. Bueno, aquí tenemos la púa. Esta púa viene tal y como la traemos del campo. Tiene más nudos de lo que ocupamos, entonces vamos a proceder a hacer el corte, que lo vamos a hacer justo encima del nudo. Ocupamos que la púa tenga aproximadamente 4 o 5 nudos. En este caso vamos a utilizar 4, 1, 2, 3 y 4. Vamos a cortar justo encima del nudo, acá. El motivo de esto es por lo siguiente, porque a la hora de hacer el corte con la cuchilla, ese nudo nos va a causar un problema mecánico, va a ser difícil realmente hacer el corte con ese nudo presente ahí. Por lo tanto, todo este proceso de corte lo vamos a hacer en el entrenudo. Esta posición nos permite ejercer un mejor control sobre el corte al apoyar la mano sobre la rodilla. Básicamente, mantenemos la cuchilla en una sola posición sin moverla y lo que hacemos es jalar para atrás la púa. De un lado ya lo hicimos, vamos a dar la vuelta aquí al otro lado. Al primer intento queda un poco grueso, vamos a tratar de afinarlo, porque la idea es de que quede un triángulo lo más perfecto posible, tratando de que nos quede lo más recto posible en todo momento. Ahora que tenemos el corte de la púa, es importante notar la zona cambial. Esta es la zona cambial, la que tenemos acá, que dijimos que da origen al floema y al xilema. Esta es la zona que tiene que quedar en contacto con la zona cambial, también de la púa, para lograr una buena unión entre ambas partes. Pueden observar ahí como el corte es completamente triangular,
sin ningún tipo de ondulación. Eso es muy importante para que haya un buen contacto entre la púa y el patrón. Lo que vamos a hacer en este momento es proceder a envolver esta púa con el plástico de cocina del que hablamos anteriormente. Aquí lo importante es hacer la primera vuelta justo encima del corte y la primera vuelta la vamos a hacer recta completamente de manera que el plástico, la primera vuelta quede justo por debajo de la siguiente. Ahora sí comenzamos hacia arriba de manera que quede completamente cubierta la vareta, tratando que no nos queden espacios entre una vuelta y otra, lo menos posible, porque recuerden que el objetivo acá es evitar la deshidratación de la púa. Entonces vamos poco a poco envolviéndolas hacia arriba hasta llegar a la punta de la vareta. Vamos a darle unas vueltas finales aquí, bajamos un poco y hacemos un nudo de manera tal que no se nos vaya a aflojar el plástico una vez que continuemos con el proceso de injertación. Aquí tenemos, por lo tanto, la vareta ya preparada. La tenemos envuelta en plástico para evitar la deshidratación, como dijimos, y tenemos el corte en triángulo o en V del que hablamos hace un ratito. Vamos a entrar al patrón que vamos a utilizar. Un aspecto a considerar muy importante es que el grosor de la vareta tiene que coincidir con el grosor del patrón que vamos a utilizar o ser ligeramente más ancho. El motivo de esto es porque el tejido cambial de la púa tiene que coincidir lo más exactamente posible con el tejido cambial del patrón. Vengo con la tijera y hago un corte que nuevamente va a ser justo por debajo de un nudo, de manera que no tengamos ningún impedimento mecánico a la hora de hacer el corte. Entonces vamos a proceder a hacer aquí el corte, lo ponemos en el puro centro. Vamos a bajar aproximadamente unos 3 o 4 centímetros, que es la misma longitud, que tenemos en el corte de la púa, tiene que coincidir bastante con la longitud del corte de la púa. Aquí vamos a cortar un par de hojitas, este par de hojitas acá, para que no nos interfieran con el proceso. Entonces vamos ahora sí a insertar la púa en el patrón. Aquí podemos ver que el corte, se puede observar todavía el corte de la púa, por lo tanto eso nos indica que tenemos que profundizar un poco más en el corte del patrón. Traemos la cuchilla y hacemos un poquito más profundo el corte nuevamente y volvemos a insertar. Ahí podemos ver que queda completamente cubierto el corte de la púa. Por lo tanto, tenemos una altura o tenemos una longitud de ambos cortes que coinciden perfectamente bien. Lo que viene ahora es simplemente amarrar el injerto que acabamos de hacer, y para eso ocupamos este plástico blanco. Este es un plástico bastante más firme, bastante más duro, bastante más elástico que el que acabamos de utilizar anteriormente. Tiene que ser duro porque con este plástico vamos a ejercer presión sobre la zona de unión entre el patrón y la púa. Comenzamos a envolver más abajo de la zona de la injertación como tal. Recordemos que tenemos que mantener completamente recto la primera vuelta que le demos al plástico, de manera que quede cubriéndose ella misma. Esto con el fin de que tenga un buen agarre. Tenemos que estar presionando constantemente las dos aletas del patrón que habíamos hecho. Tenemos que estarlas presionando. Entonces, cada vuelta que hacemos, subimos los dedos y presionamos nuevamente, estiramos lo más que podemos el plástico. Recuerden que la función de este plástico es ejercer presión sobre la zona del injerto. Entonces, nuevamente volvemos otra vez a subir acá, jalamos bien duro, que se estire, no importa el plástico, volvemos a ejercer presión más arriba y continuamos este proceso hasta sobrepasar el punto de injertación. De manera